Hola, muy buenos días. Soy Javier Sacristán, técnico de dinamización y transferencia de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud. Antes de nada, daros la gracia y la bienvenida a nuestro ciclo donde la innovación nos conecta. Este va a ser un ciclo que hemos dividido en tres meetups, donde queremos hablar de tecnologías disruptivas, de cómo las tecnologías que van evolucionando se van aplicando a los desarrollos y a los procesos de la empresa. Y os damos la bienvenida a este primer ciclo donde hablaremos de realidad virtual, de realidad extendida de mano de Alberto. También recordados que los siguientes serán impresión 3D, también hablaré de inteligencia artificial, pero hoy hablaremos de realidad virtual. Recordaros que estamos grabando la sesión. Esta sesión os pasará el enlace, se publicará y que podréis hacer preguntas durante la charla, pero se irán respondiendo al final de la sesión. Sin más dilación, vamos a darle la bienvenida. Hoy nos acompaña en este primer meetup la persona que va a romper el hielo, uno de los locos tecnológicos, como yo digo, que da gusto tenerlo en tu vida para hablar sobre todo de tecnologías disruptivas como esta. Damos la bienvenida a Alberto Ruiz, CTO de la empresa Tresync, una empresa que está especializada en el desarrollo de aplicaciones que hacen uso de realidad virtual, realidad extendida, para mejorar los procesos de la empresa. Y ahora él nos comentará. Con lo cual, Alberto, buenos días. ¿Qué Hola, tal? buenos días, Javier. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por darme este espacio para contar, bueno, un poquito todo lo relacionado con este mundo de la realidad extendida. Pues muchísimas gracias a ti. Te doy paso. Tienes los controles, así que bienvenido. La pantalla es tuya. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues darle de nuevo las gracias al Parque Tecnológico de la Salud por darnos esta oportunidad, esta ventana para presentar lo que hacemos, de lo que venimos trabajando en los últimos años y un poco el estado de estas tecnologías relacionadas con los aspectos tanto empresariales, educativos y concretamente también haremos especial énfasis en el apartado de salud. Como ha comentado Javier, primero voy a dar la charla durante unos 40 minutos, media hora, 40 minutos y luego pues abrirá el turno de preguntas, todo aquello que queráis. Una vez terminada la charla, pues a través de las redes sociales, a través de la redes sociales del PTS de mi contacto y ahí podemos seguir charlando de todo lo que queráis, todas las preguntas que tengáis relacionadas con estas tecnologías. En primer lugar, simplemente bueno, hacer una presentación rápida sobre la empresa. Es Interactive Interface for Industry. Llevamos desde el año 2017 trabajando en el desarrollo de soluciones y proyectos con este tipo de tecnología, realidad aumentada, virtual o extendida. Un equipo que tenemos experiencia con esta tecnología desde hace ya casi 20 años, que empezamos a trabajar con este tipo de tecnologías, tanto desde el apartado software como del apartado hardware. Y bueno, trabajamos con multitud de dispositivos, también con, digamos que prácticamente todas las soluciones que hay a nivel de software en el mercado, tanto para el desarrollo nativo como plataformas que nos ayudan al desarrollo de estas soluciones. Fundamentalmente utilizamos Unity, los frameworks de desarrollo ARKit, ARCore para móviles y a nivel de dispositivos pues hemos trabajado con dispositivos más profesionales, Epson, Vuzix, HoloLens, hasta los más que estamos habituados a utilizar, pues Meta, Oculus y recientemente pues la Vision Pro. Estos son algunos de nuestros clientes. Trabajamos en sectores, en diferentes sectores, pero siempre enfocados en la mejora de los procesos, procedimientos y procesos en muchos de los ámbitos. Los ejemplos que voy a poner durante el desarrollo de la charla, pues algunos son propios, la mayoría no, pero sí que en muchos de ellos tenemos experiencia. Bueno, entrando ya en el meollo de la charla, estos son un poco los apartados que vamos a ver. Vamos a hacer una introducción rápida, simplemente porque, bueno, por recuperar un poco los conceptos que subyacen bajo estas siglas de XR. Va a ser una introducción, ya lo digo, rápida, porque ya sí es verdad que la mayoría de las personas conocen de qué van estas tecnologías, pero también haremos un pequeño inciso relacionado con el metaverso, que también es algo a tener en cuenta a nivel de definición y que es lo que entendemos nosotros, pues si aparece la palabra a lo largo de del desarrollo de la presentación, pues sepáis un poco a qué me refiero. Y luego veremos ejemplos prácticos. Los que yo comentaré en base a la experiencia que tenemos, cuáles son las ventajas y para qué se utiliza la XR en esos cuatro ámbitos: entornos empresariales, en el ámbito educativo, en la relación entre la comunicación con clientes y usuarios y, por último, en el sector salud.
Hay otras muchas aplicaciones, pero hoy nos vamos a centrar en este. Sobre todo la primera, en entornos empresariales, que digamos es la que abarca un poco al resto. Veremos aplicaciones que son transversales prácticamente a cualquier industria y luego sí haremos ese especial énfasis en la parte educativa, salud y la de comunicación con clientes y usuarios porque es realmente algo que también es transversal, ¿no? A todo lo que afecta también a la parte de comunicación y marketing, que se utiliza también en cualquier sector, este tipo de tecnologías para mejorar esos procesos. Y la introducción a XR, básicamente, bueno, esto es una imagen un poco ilustrativa, sobre todo relacionada con la definición de realidad aumentada, que ya sabemos que es la superposición de información digital sobre el mundo real de una manera coherente y en tiempo real. Y me gusta resaltar mucho esos dos términos, la coherencia y el tiempo real. Si no, no es realidad aumentada. Y viene determinada el tiempo real, por lo que ya conocemos, tiene que funcionar a más de 30, 60 frames por segundo en función del tipo de tecnología y además tiene que ser responder de forma instantánea a las acciones que el usuario haga. Y la coherencia viene determinada por el sentido que tenga el posicionamiento de la información digital respecto al mundo real. El ejemplo más claro es el de un elemento que vuele. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de realidad aumentada relacionada con la magia, puedo entender que los elementos no estén sujetos a la física a la que estoy habituado, porque ese contexto es mágico. Pero si estoy viendo una aplicación, por ejemplo, como la de IKEA, donde tengo que posicionar muebles, entiendo que el mueble no puede volar, tiene que estar posicionado sobre el suelo o sobre una mesa. Ese contexto es el que determina también de una manera unívoca prácticamente que una aplicación sea de realidad aumentada o no y sea buena o no. Y lo mismo aplica a realidad virtual y a realidad mixta, los otros conceptos que subyacen bajo esta XR. En la realidad virtual, al final lo que se busca es la inmersión total, de la que todos los sentidos que tenemos, los inputs que tienen sean a través de elementos digitales, evidentemente lo más desarrollado es la visión y el oído, aunque ya nada más que con esos dos sentidos, el cuerpo es capaz de hacer una inmersión bastante, bastante interesante en el mundo virtual, en mundos digitales. Y por otro lado, la realidad mixta, que, bueno, es una mezcla entre ambas, pero sobre todo está ligada a esa interacción con elementos reales, los que se utilizan en el mundo virtual, para tener un subyacente físico, ¿no? Como la presentación se compartirá, tenéis aquí un enlace a un vídeo de Simply Learn que explica muy bien los conceptos por si queréis ahondar un poco más en ello. Pero bueno, ya os digo, es algo que ya a lo que ya conocemos y estamos habituados. Quiero también recordar, porque estuvo muy, muy, muy de moda hace muy poquito tiempo, la palabra metaverso, pero más allá de las modas puntuales a nivel tecnológico o que a Meta le sirviese incluso para cambiar el nombre de su empresa, sí es verdad que bajo el término subyace un conjunto de tecnologías, entre las que a nivel de interacción pues está XR, hay otras, blockchain, incluso inteligencia artificial, pero sí es verdad que es un término súper interesante. Nosotros lo utilizamos normalmente para definir aquellas aplicaciones multiusuario y multiplataforma, es decir, el hecho de entrar en una aplicación donde vas a poder interactuar con otros usuarios, que pueden ser tanto reales como controlados por una inteligencia artificial, que además ocurre todo en un tiempo real a nivel de comunicación y que además esa entrada a esa aplicación se puede hacer desde cualquier dispositivo, ¿no? Esa sería un poco la definición básica, porque muchas de las soluciones que XR ha venido a echar una mano y a mejorar los procesos ha sido en todo el tema relacionado con la comunicación y con el multiusuario. Y bueno, la palabra metaverso define bien porque en vez de directamente decir aplicaciones multiusuario y multiplataforma, pues puede utilizar el término metaverso que recoge bastante bien ese tipo de soluciones. Además, como digo, de tener un montón de otras tecnologías que subyacen en el fondo. Aunque hoy nos vamos a centrar en XR, realidad virtual aumentada y realidad mixta. Pero bueno, sepáis ahí que hay un mundo muy, muy interesante en el que XR cada vez se está juntando y se está uniendo con otras tecnologías para crear cada vez soluciones mucho más interesantes. Bueno, sin más dilación, paso directamente ya a entrar
en cada uno de los apartados, ¿vale? El primero que vamos a ver es la XR entorno empresarial. Lo que voy a poner es para cada una de esos ejemplos que veis, ejemplos de aplicaciones donde estas tecnologías han venido o están utilizándose, pues con un vídeo, ¿vale? El vídeo no lo voy a poner un poco, voy a ir explicando los conceptos sobre todo, y bueno, tenéis ahí, ya os digo, la presentación luego para que podáis ver los vídeos con más, aquellos que os interesen, con más tiempo y con más detalle, ¿vale? Esas son un poco todas las o las que he seleccionado, porque son muchas, para qué se utiliza el QR en entorno empresarial. Como veis, la primera que he puesto es la colaboración remota. Directamente a aplicaciones multiusuario y multiplataforma, porque es cierto que ha sido un punto de inflexión el hecho de utilizar esta tecnología desde el punto de vista de colaborativo y realmente porque mejora mucho en determinados procesos los resultados. Cuando podemos colaborar en un entorno virtual, por ejemplo, y podemos hacer acciones con determinados elementos. El entrenamiento inmersivo, diseño. Bueno, directamente voy a entrar en cada una de ellas y ya las vamos viendo, ¿vale? Voy a ir poniendo un poco como digo, vídeos de ejemplo. Los vídeos son de aplicaciones reales, de empresas que se están dedicando a estos desarrollos. Algunas de hacer autobombo, algunas son proyectos nuestros, pero he puesto proyectos de otras empresas de todo el mundo para que veáis un poco qué se está haciendo. Bueno, la colaboración remota, veis hecho un vídeo de una factoría en la que hay una serie de avatares que están desarrollando una serie de procesos. Este tipo de soluciones se utiliza muchísimo en la industria. Airbus, por ejemplo, es una empresa que lo lleva implantando desde hace muchísimos años en determinadas operaciones, llevar a cabo este tipo de colaboraciones. Primero, por el hecho de que los equipos puedan estar en remoto, con lo cual, de alguna manera, facilitan esa transmisión de conocimiento. Voy a parar aquí porque aquí se ve perfectamente. Bueno, los diferentes personas o trabajadores que están en remoto realizando determinadas acciones, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de soluciones? Todas las relacionadas con la comunicación en tiempo real, que pueda tener cualquier aplicación relacionada con la comunicación, Zoom, cualquiera de ellas. A eso le tenemos que sumar la interacción, que realmente es el fuerte de esta tecnología. Es decir, el hecho de que yo pueda estar interactuando con un elemento digital, en este caso, pues son una estructura, parece que son como motores, que yo pueda llevar a cabo una determinada acción sobre ese elemento, que la vea reflejada el compañero o compañeras que están interactuando conmigo y que podamos tomar decisiones, ya sean relacionadas con cualquiera de las operaciones que se puedan realizar en este punto, a nivel de diseño, a nivel de soporte, a nivel de montaje, a nivel de formación, ¿vale? Cualquiera de ellas. De hecho, vamos a ver más ejemplos, pues más enfocados en la parte formativa, por ejemplo. Eso es una ventaja innegable que en cada uno de los proyectos, cada uno de los ejemplos que veis y cuando se hacen test relacionados con el incremento o la mejora de la productividad relacionada con este tipo de actuaciones, siempre sale a relucir, ¿vale? Que este tipo de aplicaciones mejora el uso de otras, ¿vale? No sustituye los encuentros presenciales, pero sí hay multitud de ocasiones en las que esos encuentros no son posibles, son más costosos y estas tecnologías nos pueden perfectamente ayudar a suplir ese gap que hay entre lo que es una videoconferencia normal y corriente y lo que sería un encuentro presencial en una pieza determinada para hacer una acción, ya digo, relacionada con cualquiera del ámbito, desde el diseño, pasando por la formación, montaje hasta el soporte, ¿vale? Entonces, ese hueco que hay, estas tecnologías lo rellenan perfectamente. Normalmente son proyectos muy a medida porque suelen ser en industrias con alto valor añadido y también con industrias donde tienen una fuerte protección intelectual relacionada con los elementos. Aunque en el mercado podéis encontrar soluciones ya preparadas, se trabaja mucho, nosotros trabajamos mucho en este tipo de proyectos pues a medida, ¿no? Con aplicaciones a medida. Y deciros que ahora mismo con los tipos de dispositivos que tenemos en el mercado, que han salido en los últimos prácticamente 2 o 3 años, pues toda la parte de hardware para este tipo de aplicaciones está más que solventada, ¿vale? A nivel de interacción y cada vez tenemos mejores visores, pero bueno, es algo que ya está superado y que cada vez se va a estar utilizando más. La siguiente, relacionado con un caso específico de lo que hemos visto, sería la parte de entrenamiento inmersivo. Esto es un ejemplo
real de una producción, de un proyecto con Airbus, en el que se ve una instrucción de trabajo de una parte de montaje de uno de los aviones de que se ensamblan en las factorías de Airbus. Esto es simplemente un ejemplo que se puede mostrar relacionado con una instrucción de trabajo muy determinada en el que hay que hacer una operación. Pero esto no lo llevamos a dejar esto aquí para que se vea un poquito mejor. Bueno, aquí está a nivel de procedimiento, está un poco todo lo que en industria se conoce con las tres P's: el producto, el procedimiento y el producto, el procedimiento y la persona. Es decir, es una actividad formativa cuyo objetivo es que el operario que está realizando esta acción formativa, cuando llegue a la zona de ensamblado, a la operación real, su curva de aprendizaje haya pasado ya y esté lo más cerca posible a lo que sea la operación real. En su momento, los estudios que se han hecho relacionados con este tipo de herramientas versus la formación tradicional ha dado unos resultados realmente espectaculares. Es decir, una formación tradicional, la llegada a la línea de ensamblado puede estar entre un 20 y un 30% del aprendizaje. De hecho, parte del aprendizaje que tiene que hacer la línea de ensamblado para poder alcanzar un nivel de entre un 80 y un 90% y ya ser una producción cercana a la óptima. Mientras que cuando las operaciones se realizan con ese tipo de aplicaciones, el operario llega ya prácticamente cercano a ese 80-90% de productividad que hace falta para que ya pueda ser autónomo en las operaciones que se realizan dentro de la línea de ensamblado. Decir que las ventajas no solo la repetitividad de la operación, sino, por ejemplo, todo el tema relacionado con la medición y con los niveles y la parametrización. Es decir, una aplicación de este tipo nos permite parametrizar toda la formación, desde operaciones más sencillas o aunque la operación sea compleja, hacerla por paso, de forma que esa curva de aprendizaje podamos darle la intensidad y la pendiente que queramos y adaptarnos también a cada operario de forma individual, ¿no? Todo lo que entendemos y hablamos, que por ejemplo en marketing se habla mucho de esa personalización al cliente, a nivel formativo con este tipo de tecnología se puede hacer para cada uno de los usuarios de la aplicación. Con lo cual podemos gestionar de manera mucho más eficiente todos los apartados formativos. Entonces, todo lo que sea relacionado con procedimientos manuales o donde una persona tenga que interactuar con tecnología o con piezas, el uso de la realidad virtual está demostrado que es una herramienta muy eficiente para mejorar todos esos procesos. Y hoy he puesto el ejemplo de industria, pero realmente se aplica a multitud de diferentes mercados, diferentes sectores, ¿vale? Otro, y como veis, nacen del primero que os he enseñado, de esa colaboración multiplataforma, empiezan a salir casos más particulares, pero cada uno con su propia definición, es el diseño de prototipado. Este sería el caso de esa colaboración multiusuario, multiplataforma, pero ya enfocada en aspectos de diseño. ¿Dónde se utiliza mucho esto también? En toda la parte de el layout, el cómo se va a diseñar, por ejemplo, una línea de montaje, ¿vale? Las líneas de montaje que requiere de una optimización de proceso, de espacios, un estudio de cómo interactúan las diferentes máquinas y las diferentes personas, el aplicar tanto la tecnología de realidad virtual como la de realidad aumentada, para la visualización, por ejemplo, de este diseño directamente sobre el espacio real, aporta muchísimas ventajas relacionadas con la detección de posibles problemas, ¿vale? Desde el más básico de que cabe o no cabe, aunque eso evidentemente la herramienta de diseño ya más o menos lo dan, hasta el hecho de probar in situ con personas reales todo el tema de los flujos, que es otra cosa que se diseña en este tipo de herramienta, pero cuando ya pasamos a temas de realidad virtual y realidad aumentada, lo que sí podemos hacer es validar y certificar que realmente eso es así. No solo en el diseño, por ejemplo, de la factoría, sino también en el diseño y prototipado de las propias productos que se vayan a ensamblar, ¿no? Eso, ya os digo, en industrias como la aeronáutica o la automovilística, es algo en lo que se va muchísimos años trabajando. No es algo que se haya inventado o hecho recientemente, sino que lleva muchísimos años. Lo bueno es que todo ese conocimiento, que ya se ha trasladado de muchas maneras a las herramientas que utilizamos hoy en día, podemos aprovecharlo para las pymes. O sea, todo este tipo de soluciones han alcanzado ya niveles de optimización en cuanto a los resultados que se pueden conseguir, los tiempos de desarrollo y el coste,
que pueden ser aplicados a pymes. Nosotros trabajamos con empresas, por ejemplo, de instalación de parqué. Y aplicamos mucho el conocimiento que hemos obtenido trabajando en la industria aeronáutica en las pymes, porque ya no lo permiten. Ya os digo, tanto las herramientas que se utilizan, como el hecho de los procedimientos, como también los costes de todo esto, ¿no? Que algo que hace años era complicado y solo las grandes empresas podían hacer uso de ello por los costes que tenían, hoy en día, gracias al avance tanto a nivel de software como de hardware, es algo que ya pueden utilizar la mayoría de las pymes. Y de hecho, nosotros estamos trabajando cada vez más con más pymes para llevar todo este tipo de solución, ¿vale? Otro tema importante relacionado con el tema empresarial y que cada vez también se va viendo más, bueno, no tengo que contar todo el tema de relacionado con los datos, que es la base de los últimos avances tecnológicos relacionados en su día con el Big Data, pero ahora con la inteligencia artificial. Y uno de los aspectos que también cada vez se está poniendo mayor énfasis es en todo el asunto relacionado con la inteligencia de negocio, donde hay ya herramientas, a Tableau, Power BI, todo este tipo de herramientas que te ayudan a partir de los datos a obtener visualizaciones relacionadas con la analítica de negocio. A partir de ahí también, o en paralelo a ello, se abren también todo el tema relacionado con las visualizaciones avanzadas de datos con el uso de tecnologías como realidad aumentada. ¿Qué es lo que incorpora la realidad aumentada a la visualización de datos? Incorpora dos cosas. Por un lado, todo lo relacionado con la asociación de la información digital a un elemento real, ¿vale? Por ejemplo, esto es en una posición exacta de una calle donde se está haciendo una planificación de las instalaciones que va a llevar esa infraestructura. Aparte de que podamos tener ya soluciones en ámbito constructivo como BIM o herramientas GIS que nos permiten hacer todo esto sobre planos o en realidad virtual, también lo podemos llevar a la capa de realidad aumentada. Y esto facilita con mucho la visualización final y real de por dónde van a estar las instalaciones. Si a eso le añadimos además datos, no solo de diseño, sino de mediciones reales, pues tenemos una herramienta muy, muy potente a la hora de tanto de la parte de diseño como la parte de verificación de lo que se ha construido, se ha realizado, concuerda realmente con las planimetrías y las planificaciones que se han hecho a la hora de el diseño constructivo. Entonces, algo que también se está utilizando, que ya hay herramientas también comerciales que te ayudan a hacerlo. Autodesk, que es una de las grandes empresas que ha desarrollado todas las herramientas BIM, pues ya incorpora en algunas de ellas las visualizaciones basadas en realidad aumentada y hay algunas ya ejemplos en el mercado que se pueden unir o que beben directamente de todo este mundo, de este tipo de herramientas para poder obtener estas visualizaciones. Además, algunas de ellas realmente van más allá de una simple visualización con errores, sino que utilizan posicionamiento muy profesional a nivel de GPS para que realmente sea una aplicación no solo a nivel visual, sino a nivel de que realmente el error que hay es mínimo, ¿vale? Que es muy importante cuando queremos pasar de una simple visualización a tener una herramienta que nos permita tomar decisiones porque sabemos que la información que estamos viendo es muy, muy, tiene, o sea, es muy cierta, ¿no? Y está muy bien posicionada. Eso es fundamental para dar un siguiente paso, ya os digo, más allá de la visualización o de que sea una herramienta bonita, para que sea realmente útil. Tenemos más ejemplos relacionados con experiencia inmersiva. Esto es un proyecto que desarrollamos relacionados con los proyectos piloto 5G, donde aquí lo que se buscaba era una experiencia relacionada con el entorno museístico. En este caso fue un proyecto relacionado realizado con Vodafone, con la empresa Mecenas 2.0, con el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga, en el que lo que se buscó fue la unión o el uso de tecnologías como la red virtual, conjuntamente con la visita, con la experiencia del cliente, del usuario en el museo real, ¿no? Lo que se hacía era gamificar esa experiencia a través de un juego en el que tenías que estar entrando y saliendo de un mundo virtual, de un metaverso, en el que entrabas con otros avatares para ir resolviendo puzzles. La resolución de esos puzzles estaba en el museo real, ¿no? Entonces, la idea es conjugar las experiencias reales con las experiencias inmersivas, buscando una mejora de la experiencia que el cliente tiene, con el objetivo, en este caso, bueno, pues de que tuviese, evidentemente, mejor experiencia, pero también que tuviese un conocimiento más profundo de la visita que estaba realizando al museo, ¿no?
Entonces, ese tipo de experiencias son también muy, muy potentes a la hora de mostrar desde el punto de vista empresarial, no solo a nivel de marketing, sino también a nivel de transferencia de conocimiento, ¿vale? Con los usuarios. Por supuesto, ejemplos de mejora de la productividad, y esto, bueno, si no lo habéis probado, tenéis, si tenéis algún tipo de dispositivo con los de Meta Quest, se pueden hacer los ejemplos. Es todo lo relacionado con la visualización de escritorio remoto, ¿vale? Entonces, son herramientas realmente útiles que cada vez están. Esto es una plataforma Immersed, ¿vale? En la que funciona, pues, como estáis viendo, pues, una Meta Quest, en la que podemos ver, pues, eso, un poco distribución de la información a nivel de herramientas que utilicemos para nuestro desarrollo diario de trabajo, pero en un entorno tridimensional, ¿no? Lo que nos permite sobre todo tener más la información más a mano, ¿vale? En uno de los primeros casos de uso es que yo en una determinada reunión pueda tener pantallas abiertas relacionadas con la información que se va a tratar en esa reunión y a mano, ¿no? Que es lo que me permite ahorrar tiempo de búsqueda y tener la información lista para utilizarla en el momento oportuno. Pues uno de los primeros casos de uso que se está utilizando. Esto es algo que ya lo tenéis disponible y podéis utilizarlo en cualquier momento. ¿Vale? Más, bueno, en marketing y publicidad estas tecnologías se llevan utilizando muchísimo tiempo. Más allá del propio, bueno, evidentemente relacionado con el efecto wow, que es tanto se busca en marketing y publicidad, pero es que realmente porque cada vez se van haciendo cosas más espectaculares. Este tipo de instalaciones, yo creo que ya cada vez la habéis visto y la veremos más, ¿no? Por ejemplo, se utilizan muchísimo en Times Square, en Piccadilly Circus, que tienen ya las estructuras preparadas para que puedan desarrollar aplicaciones. Como veis, esta es una aplicación de Dassault Systèmes, que con una aplicación móvil pues puedes ver todo esta. Ah, bueno, pues esta. Salen los drones por ahí, y bueno, hay una serie de interacciones que puedes hacer para conseguir información, ¿no? Relacionada con la empresa y con los desarrollos que están haciendo con los aerotaxis que están en desarrollo. Pues bueno, ya os digo, es muy, muy utilizada en la parte de marketing y publicidad, porque a pesar de que conocemos la tecnología, se siguen haciendo cosas tan divertidas como estáis buscando siempre, pues, el efecto wow. Vale, paso a hablar, bueno, la parte de formación de seguridad y procedimiento está. Cada vez también se utiliza más. De hecho, hay ejemplos muy interesantes. Muestra una empresa, Ludus, que desarrolla todos sus productos para el entorno de la protección de riesgo laboral, ¿no? Entonces, van buscando eso, el hecho de que tú tengas que hacer un procedimiento con la seguridad en maquinarias, utilizando maquinaria, incluso en el. Como hemos visto, que si no utilizas correctamente los diferentes elementos, pues puedas sufrir cortes, para que veas la consecuencia de no hacer un buen uso de los procedimientos de seguridad y de riesgo laboral. Hay tanto herramientas que vienen ya con procedimientos para la industria, procedimientos estándar, porque muchos de estos procedimientos son estándar para prácticamente cualquier industria, o muchas de ellas, pero luego también hay mucho desarrollo a medida para las grandes compañías donde tienen ya procedimientos propios que hay que desarrollar todo el tema de protección de riesgos laborales mucho más a medida, ¿no? Pero se busca esto con el tema de la realidad virtual muy útil para hacer esto. También porque le podemos medir, como os he comentado antes, todo lo relacionado con una capa de parametrización, ¿vale? Y también medir, ¿no? Y midiendo el desempeño de una persona en los procedimientos de seguridad, ¿vale? Para dar, por ejemplo, un certificado. Si no es capaz de hacer el procedimiento en realidad virtual, pues hasta que no lo consiga, pues no se le da el certificado, ¿vale? También todo relacionado con la automatización de procesos. Esto es una empresa, se llama EasyChatbot, que tiene ya, bueno, tiene un módulo donde tú puedes programar los asistentes virtuales de manera muy sencilla y luego ya engancharlos con multitud de herramientas, entre ellos con temas de realidad virtual, de forma que los avatares estén controlados por una inteligencia artificial o un mecanismo de respuesta que sea semi-inteligente. Entonces, con este tipo de herramientas se pueden lograr todo ese tipo de objetivos. Igual, esto es transversal a cualquier industria, desde la atención al cliente, soporte, los casos los conocéis seguramente. Bueno, vamos a pasar más a la parte del ámbito, el ámbito educativo, aunque ya hemos visto formación, pero la parte más empresarial, pero ya más relacionada con la parte educativa. Esto es un ejemplo de una empresa en Madrid, se llama Lingua, que desarrolla proyectos
relacionados con el aprendizaje del inglés. Entre ellos tienes un producto que se llama Remitting, donde se puede conseguir, hay varias herramientas para la formación en inglés de manera inmersiva. Entonces tenemos tanto clases que se dan con varias personas de forma simultánea, charlas one to one, tenemos enlaces con aplicaciones de inteligencia artificial que te miden el nivel de inglés o que te sirven para hacer consultas relacionadas con el idioma inglés, todo en un entorno virtual. Bueno, lo que mejora mucho, por un lado, el engagement, de que es muy importante al nivel de formación, es decir, el tener a los usuarios, a los estudiantes, el mayor número de tiempo posible dentro de la plataforma desarrollando actividades, porque de esa manera bueno, pues se consiguen mejores resultados, ¿no? Y además con un componente gamificado que también tiene la plataforma. Bueno, pues esto igual, cada vez lo vemos más. Luego, como el concepto de aprendizaje con este tipo de tecnologías es totalmente un aprendizaje activo. Es decir, lo interesante de las tecnologías de realidad virtual aumentada y mixta es la interacción, ¿vale? Ya sea con otros, a través de la aplicación multiusuario, ya sea con los diferentes elementos que haya. Entonces, eso tiene dos impactos, o por lo menos siempre lo encontramos, dos ventajas significativas de forma prácticamente inmediata cuando utilizas una aplicación. Es el mayor tiempo de uso. O sea, cuando una aplicación tiene cierta interacción, automáticamente el tiempo de uso se incrementa. Y luego, la cantidad de información que el usuario es capaz de absorber también es mayor. Eso está relacionado tanto con la interacción como con la parte inmersiva, ¿vale? Con el hecho de estar en un entorno inmersivo y el hecho de estar tocando cosas. Todos sabemos que cuando ponemos en práctica tocamos los objetos o los procedimientos o las cosas es cuando más aprendemos, no se aprende haciendo. Lo bueno de las tecnologías estas es que estás todo el rato, puedes diseñar la experiencia para estar todo el rato haciendo cosas, ¿no? Con lo cual, esa mejora en el aprendizaje, al ser un aprendizaje activo, la tenemos prácticamente asegurada, ¿no? Luego tenemos también la mayor retención del conocimiento, ¿vale? ¿Veis? Los vídeos, por ejemplo, es una charla TED donde precisamente hablan de eso, ¿vale? De la realidad virtual y la retención del conocimiento. Muy, muy interesante. De hace unos cuantos años, pero realmente es muy interesante todo lo que se habla en esta charla. Igual, y las fuentes son las mismas. Las fuentes al final es la interacción y la inmersión, ¿vale? Sobre todo en realidad virtual. Interacción y la inmersión son dos componentes básicos de esa tecnología, pero es que además son dos componentes básicos de todo lo relacionado con la retención del conocimiento y con la mejora del proceso educativo. Vale, voy a ir un poquito más rápido para que me dé tiempo también a llegar a la parte de salud, que ahí también me quiero extender un poquito más. Todo lo relacionado con el acceso a entornos virtuales remotos. Y igual, o sea, esto lo podemos desde el ámbito del sector turístico, pero tiene un componente formativo muy potente. Aquí hay un tipo de aplicaciones de la realidad aumentada que se llaman las aplicaciones tipo portal, que son muy chulas, que es esto, que te aparece un portal en el mundo real y a través del portal tú andando, entras dentro y puedes acceder tanto a vídeos 360, recreaciones 360, como a recreaciones en realidad virtual. Este tipo de aplicaciones tienen también el componente del efecto wow y luego al ser ese posicionamiento a ser en entorno real y tener que hacer ese movimiento, pues bueno, también tiene esa parte de interacción muy, muy potente, ¿no? Paso a la siguiente. Vale, y bueno, la estimulación de la creatividad. Este es un vídeo del que sacó relacionado con el entorno educativo Meta hace un año, pero está muy, muy chulo porque, bueno, realmente se ve ahí todo el impacto relacionado con la creatividad. Hay una aplicación que yo os invito a probar si tenéis ocasión, que era la de Google. Bueno, hay varias ya. Para la creación y para la construcción de dibujos tridimensionales en el entorno de realidad virtual. Bueno, pues es muy interesante ver cómo el dibujar en 3D dentro de un entorno inmersivo te estimula muchísimo la creatividad. Yo os animo a que utilicéis, si no lo habéis hecho, utilicéis esa aplicación. Y ya veréis cómo primero se os pasa el tiempo volando utilizando ese tipo de aplicación, ¿no? Vale. La preparación para el mundo laboral, igual, relacionada con el tema de la simulación de determinados procedimientos. Un poco también lo que hemos visto antes en la parte de procedimiento del ámbito empresarial, pero ya a nivel más estructurado.
a nivel educativo y que puede conjugar y que conjuga muy, muy bien, sobre todo con todo lo relacionado con formación en FP, ¿vale? Donde este tipo de tecnologías igual cada vez se utiliza más. Nosotros la hemos implementado en formación con el Instituto de San Fernando en Cádiz para la formación relacionada con los buzos profesionales, el módulo de FP, que es para la formación de buzos profesionales, y ahí hemos hecho experiencias inmersivas para hacer procedimientos relacionados con la inspección de buques, que son procedimientos que hacerlos de forma real muy caro, que se simulan en piscina, pero que con realidad virtual se pueden simular y se pueden entrenar de manera más eficiente y sobre todo repetir a bajo coste y repetir muchas veces. ¿Vale? La parte relacionada con comunicación con cliente y usuario, aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, esto también lo estamos viendo cada vez más, sobre todo tenéis el ejemplo de Amazon, donde podéis ver multitud de productos ya en realidad aumentada para ver esa inversión en el producto, ¿vale? Esto es un ejemplo del uso para la configuración, pues, de una zapatilla, ¿vale? Vale. Esta es la parte de interacción con los clientes, igual. Os dejo para que lo veáis, pero bueno, aquí hay acciones muy, muy interesantes relacionadas con la interacción con clientes, sobre todo desde el punto de vista de la gamificación, ¿vale? Para integrar al cliente en procesos gamificados y mejorar ese engagement con el cliente. Voy a ir un poquito más rápido en esta parte para ir a la parte de salud, ¿vale? Yo cuando tenéis la presentación podéis visualizarla. Visualización de productos personalizados. Esto es lo que decía, tanto junto con la primera transparencia que os he puesto, la relacionada con Amazon, ¿vale? Hay ejemplos, hay muchas herramientas ya en el mercado que te permiten configurar tus propios productos de esta manera. Haces una configuración y luego una visualización implementada para ver exactamente cómo quedaría. Ya os digo, el ejemplo más claro y que más usuarios tiene es el de Amazon, donde puedes ver muchos de los productos que tiene, los puedes ver directamente con realidad aumentada. Es un ejemplo clarísimo de comunicación entre cliente. Entre empresa a cliente, visualización del producto in situ para mejorar o para incrementar la parte de compra por parte del usuario, ¿vale? Y luego toda la parte de marketing experiencia, ¿vale? Aquí también tenéis un montón de ejemplos. Este es como el del portal que os he enseñado antes, que tenía un objeto mucho más formativo, pues lo mismo, pero relacionado con la parte de experiencia. Aquí también entra ya directamente de lleno también con la parte de todo lo relacionado con turismo, ¿no? Con las acciones relacionadas con vender el destino turístico antes de que la persona lo visite, ¿no? Entonces, son herramientas que para eso son muy, muy útiles, ¿no? Y luego, aquí tenéis la facilidad de decisiones de compra. Este es el ejemplo de Amazon. Se lo dejo que veáis. Por último, para terminar, entrar en la parte de salud, ¿vale? Que aquí también la innovación y el uso de QR está siendo en los últimos años brutal, ¿vale? Cada vez con más y mejores aplicaciones. Volvemos al mismo caso de uso que hemos visto desde el principio, el entrenamiento, todo lo que tenga que ver con formación de procedimientos, la realidad virtual es uno de los mejores aliados que tenemos hoy en día. Y todo lo que sea relacionado con procedimiento, donde repetir ese procedimiento es una parte sustancial del aprendizaje, como puede ser en cirugía, la realidad virtual es uno de los mejores aliados que tenemos, ¿vale? Podemos repetir tantas veces como sea determinado procedimiento hasta aprenderlo bien. Entonces, como primer paso, no como una formación de la que a lo mejor en temas médicos pueda ir directamente al paciente, pero sí como uno de los primeros pasos para conseguir llegar por ejemplo, al tratamiento con un cadáver o al procedimiento asistido en una operación real, hacerlo con realidad virtual, te asegura que esa persona va a llegar con un nivel de formación mucho más alto que utilizando los métodos tradicionales. O he dejado directamente empresas, son estadounidenses, donde tienen productos para el entrenamiento médico avanzado e incluso algunas de ellas tienen directamente ya productos para utilizarlos en operaciones reales. O sea que a nivel de tecnología, hace tiempo que en salud ya se abandonó todo lo relacionado con innovación y con investigación y son productos reales que están en el mercado, ¿vale? La simulación de procedimientos, pero no tanto como la parte de cirugía, estamos hablando hasta de procedimientos, por ejemplo, desde el punto de vista y a todos los niveles, médico, asistencial, de cuidado del paciente, a nivel de. Se está utilizando mucho a nivel de enfermería. Por ejemplo, aprenderse un procedimiento
con un paciente para cómo hay que asistirlo a la hora, por ejemplo, de hacer una resonancia. Bueno, pues eso, con realidad virtual, igual, tenemos la misma ventaja. Podemos repetirlo el número de veces posibles, podemos simular hasta el más mínimo detalle, y luego otra cosa que podemos simular también, que se utiliza mucho este tipo de experiencias, que son los problemas. Es decir, una cosa es que te aprendas un procedimiento y otra cosa es que te aprendas un procedimiento y te empecemos a simular problemas, ¿vale? Para que aprendas a resolverlos y estés preparado para el momento en el que esos problemas surjan. Bueno, la realidad virtual es un aliado innegable para todo ese tipo de formación, ¿no? Luego también la rehabilitación y terapia virtual. Todo lo relacionado con la ayuda al paciente, no con la parte más de los profesionales, sino con directamente hacer intervenciones sobre los pacientes. En este caso, os pongo un ejemplo de rehabilitación y terapia virtual, pero nosotros hemos hecho un caso de uso, hicimos justo cuando, antes de la pandemia, en la UCI del Hospital Clínico Universitario en Málaga, una experiencia con realidad virtual con pacientes en los que había que hacer intervenciones doloras. Bueno, pues se demostró que el uso de la realidad virtual minoraba bastante la percepción del dolor que los pacientes tenían a la hora de que se les hiciese intervenciones dolorosas, ¿no? Y se hizo, bueno, un estudio, se hicieron algunas publicaciones a nivel de investigación, y se demostró que realmente este tipo de tecnologías ayudan al paciente a reducir el tema de la ansiedad y del dolor. Y hay productos en el mercado específicos para ello. Aquí tenemos ejemplos, ya os digo, relacionados con la rehabilitación y terapia virtual. Hay una empresa mala que se llama Mordanverso, que está haciendo un trabajo espectacular con este tipo de tecnología en las unidades de cuidados paliativos pediátricos. Bueno, esto también se llama Mordanverso, a buscarlo y ver el trabajo que están llevando a cabo. Luego, a nivel de estudiantes, y esto no, hace mucho me lo contaron, este tipo de aplicaciones se utilizan una barbaridad. No tanto a lo mejor en la parte de realidad virtual, sino en la parte de 3D, con tablets y tal, pero sí es verdad que suponen una mejora sustancial a la hora de hacer estudios anatómicos. Y se utilizan de dos puntos de vista. Uno, el de aprendizaje como tal, ¿vale? Y otro, en toda la parte de planificación, que no sé si lo tengo más tarde, la planificación de intervenciones, ¿no? Toda la parte de anatomía, pues, sirve a los médicos junto con toda la visualización de las pruebas que se le hacen a los pacientes y que pueden convertirse en información tridimensional para hacer la planificación de operaciones. ¿Vale? ¿Qué es esto de aquí? Es el apoyo a la toma de decisiones clínicas, ¿vale? Aquí os pongo un estudio que se hizo en Estados Unidos con tecnología de realidad aumentada para la mejora de la toma de decisiones, para la planificación de las operaciones a partir de, pues eso, de toda la información que se obtenía del paciente, de las diferentes pruebas que había. De esa manera, pues se estudia hasta qué punto supone una mejora el hecho de utilizar este tipo de herramientas para hacer la planificación, no solo la asistencia en la propia operación, pero sí, sino también en toda la parte relacionada con la planificación. ¿Vale? Y luego también otra parte relacionada también con la parte de entrenamiento en emergencia. Es decir, situaciones de estrés que podemos simular, que os comentaba antes, podemos hacer simulaciones de entrenamiento de emergencia, en las que la persona tenga que reaccionar ante, pues, cosas que pasen y que no esté planificadas, ¿vale? Entonces, la realidad virtual, ya os digo, es una de las mejores tecnologías que podemos utilizar para este tipo de cosas, ¿vale? Para entrenarnos en situaciones de emergencia. Vale, voy acabando ya que. Vale, bueno, y creo que ya termino aquí. Hasta aquí, porque ya vamos por 40 minutos o un poquito más. Perdón, ¿cómo se compartirá, Javier, la presentación? ¿Vale? Porque hay mucho contenido, porque hay mucho que contar. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta. No sé si este es el chat. A ver, Iván y Avante, ¿sí? ¿Que has levantado la mano? Hola, ¿me escucháis ahora? Hola. Hola, Javier, sí. Aquí estaba Iván, que iba a hacer una pregunta, me parece. Ok, disculpad. Sí, bueno, lo primero, darte las gracias por la presentación.
Mira, nosotros en Iavante trabajamos y estamos muy interesados en el modelo de formación de profesionales sanitarios. Entonces, me ha interesado especialmente cuando has comentado el uso de este modelo, especialmente en el entrenamiento quirúrgico. Nosotros hemos intentado implantar modelos similares, pero es verdad que la sensación que nosotros hemos tenido es que parece que no sé. Que no conseguimos, o por ahora estos modelos, nosotros no hemos conseguido que se perciban de una forma muy inmersiva. Es decir, que todavía el cirujano, los cirujanos perciben como mucha diferencia entre estos modelos y lo que luego realizan. No sé si ahí vosotros tenéis alguna experiencia más o si podéis hacernos alguna recomendación, porque parece que Sí. todavía sigue percibiendo como mucha distancia entre estos modelos y otro tipo de entrenamiento como el cadáver, como tú decías. Claro, porque no lo sustituye, lo complementa. Esto no es un sustitutivo del cadáver, es un, de hecho, sería un paso previo al cadáver, probablemente. El hecho de que, primero, hay que diseñar bien la parte de realidad virtual a nivel del procedimiento, ¿no? Evidentemente tiene unas limitaciones en cuanto, sobre todo para cirugía, en cuanto a la exactitud con la que puedes realizar el procedimiento, porque hay cirugías que son milimétricas, ¿no? Y evidentemente estas tecnologías todavía no llegan a ese nivel de precisión. Entonces, yo te digo, más que entrar en la fase previa a una intervención real, esto lo que sí nosotros hemos comprobado es que mejora con mucho, por ejemplo, la llegada al cadáver. Mejora que te den una formación teórica de una presentación o un manual o un vídeo, a que por lo menos puedas realizar una primera experiencia interactiva. Con lo cual, luego, la llegada al cadáver es más sencilla. Esa sería la fase de este tipo, por lo menos donde hemos trabajado, donde creemos que tiene realmente un impacto. Pues muchas gracias, Alberto. Nada. Sí, Iván. ¿Alguna preguntilla más? Ya estoy de vuelta. Disculpadme las cosas del directo. Nada, nadie. Bueno, de todas maneras, como ha dicho Alberto, nos va a pasar la presentación. Nosotros la pasaremos a la gente que nos está siguiendo. Para no demorarlo más, yo sí quiero preguntarte, Alberto, desde tu punto de vista, desde aplicación de XR, ya hemos comentado de forma previa algo, pero algunas pinceladas, ¿cómo influye la inteligencia artificial en esta tecnología? Pues de muchas formas, pero para que sepáis un poquito las cosas que se están haciendo, por ejemplo, la creación automática de mundos virtuales, el hecho de entornos virtuales, no de entornos virtuales, adaptativa, es decir, en aplicaciones donde directamente ya el diseño de ese entorno 3D se está haciendo con inteligencia artificial para que se adapte a cada usuario, ¿vale? Eso ya se está haciendo. La empresa que os contaba, Mordan Verso, ya lo hace. De hecho, están haciendo un estudio. Precisamente para ver hasta qué punto la generación de entornos, o sea, estudian los prompts que se le da a la herramienta de inteligencia artificial para generar los prompts, para generar las visualizaciones en 360 y ver realmente si el impacto que tienen en el usuario tiene relación con el prompt que se le ha mandado, ¿no? Porque muchas veces no funcionan bien con el impacto que tiene el usuario. Otro tema que se está haciendo con inteligencia artificial, que he mostrado algo, que es todo lo relacionado con las interacciones con avatares. Es decir, ya no que detrás de un avatar hay una persona manejándolo, o haya no una inteligencia artificial, sino una programación, que el avatar tenga cierta programación, sino ya directamente conectado, hemos hecho nosotros una experiencia con una aseguradora donde hemos conectado con ChatGPT, los avatares, tanto para que tengan un movimiento más natural, una interacción más natural, como para cómo se realiza la conversación, ¿no? A nivel de, por ejemplo, no de temas médicos, pero sí de cuidado de la salud, ¿no? Que es algo que ChatGPT sí funciona bien, le controla bien la información. Entonces, ya digo, todo lo relacionado con avatares ha pegado una explosión tremenda con el uso de inteligencia artificial. Entonces, esos son los dos ámbitos de ahora mismo más se está trabajando. Bueno, esperado, surgirán más. Y bueno, podemos. Pues en el momento en que queráis dar una charla y hacer más hincapié en la integración de inteligencia artificial y XR. Pues ya que lo has dicho, pues nada, nos volveremos a ver, tendremos que volver a vernos. Sobre todo Estupendo. me ha gustado la aplicación del apoyo a la toma de decisiones clínicas, ese entorno de realidad virtual, ya pensando además de la toma de datos o de aquellos proyectos que se han comentado que se están haciendo con ese tipo de datos, esa posibilidad de tener un recurso más dentro de esa experiencia inmersiva tiene que ser espectacular.
a nivel de datos, a nivel de información. Sí, mejora, mejora mucho. Aquí también hay un aspecto importante que es que evidentemente es una cuestión de tiempo, ¿no? Que es que los cirujanos, el personal médico se tiene que ir evidentemente entrenando para utilizar estas herramientas, ¿no? Porque cambia la forma en la que tienen que realizar ciertos procedimientos. Y eso es algo que también se está ya, esto de hecho una investigación para ello. Se está trabajando cada vez más a nivel formativo, es decir, hay muchas tecnologías, sabemos que hay muchas herramientas, sabemos que hay muchas soluciones, pero hay que ir entrenando a los profesionales para que lo vayan utilizando cada vez más. Esto es algo que la industria lleva resuelto no 20, pero sí 10 años, a nivel de industria aeronáutica e industria automovilística. Pero que en otro tipo de industrias, como por ejemplo todo el tema relacionado con la salud, hay ámbitos en los que ya está más desarrollado, en los del paciente, por ejemplo. Pero hay otros ámbitos que evidentemente necesitan formación por parte del personal médico para realmente sacarle todo el partido posible. Espectacular. Bueno, visto que no hay más preguntillas ni nada, antes de nada, Alberto, darte las gracias, gracias por tu tiempo, gracias porque te volveremos a hablar. Ya que no lo has dicho, te cojo el guante en ese Sí, sentido, sin hablas de problema. IR y de inteligencia artificial. Y para el resto de invitados, muchísimas gracias por formar parte de este primer mitad, de este ciclo donde la innovación nos conecta. Recordaros que la sesión se ha grabado, incluso con mi corte en el que no estoy, también se ha grabado. Y la semana que viene hablaremos el jueves de impresión 3D, con lo cual nos volveremos a ver. Muchísimas gracias a todos, que tengáis buena mañana y seguimos conectados. Hasta luego. Igualmente, chao, hasta luego.